Hola, soy Juanan Cruz, esto es Dejadme Tranquilo con mis TVOs. ¿Habéis visto ese vídeo que os he puesto antes? Es porque quiero que veáis que yo también he comprado TVOs de este hombre y aunque tenga yo mis diferencias de pareceres con lo que hace, es un autor al que he seguido. Os cuento, había grabado este vídeo el día anterior, pero no me gustó cómo salió, porque me pareció demasiado crítico y no creo que estemos aquí para esto. O sea, vamos a ver, vamos a hablar de cosas que nos gusten. Si no nos gustan, no hablamos. O sea, o no es que hablemos, pero busquemos las cosas buenas. Os cuento, este vídeo va dedicado a Brian Michael Bendis, uno de los autores más importantes del siglo XXI sobre cómics de superhéroes, un señor que es controvertido, porque tiene ahí gente a la que le gusta más y gente a la que le gusta menos. Os cuento, será todo lo controvertido del mundo, pero tiene 5 Eisner ganados. O sea, tiene un prestigio ganado a posta. En Marvel, sus obras más conocidas son Ultimate Spider-Man, Vengadores, Daredevil, X-Men, Guardianes de la Galaxia, Iron Man y algo más pequeñito como Alias. Os cuento, aparte hizo bastantes crossovers, bastantes eventos, tipo Casa de M, tipo Vengadores Desunidos, Secret Invasion, Asedio, Edad de Ultrón, Illuminati. Vamos a ver. El señor nació en el 67, el autor nació en el 67 y ya desde los 13 años le decidió que iba a trabajar en esto. Entonces entró en Caliber, en la editorial, y allí trabajó como caricaturista, como dibujante. No debió ser especialmente bueno y con lo cual pues empezó a dejar de tanto de hacer dibujos como de hacer guiones. Allí conoció a gente como Mike Oemin, a David Mack, a Mara Andreiko, son gente que son sus sospechosos habituales, le siguen un montón de proyectos. En esa época lo más conocido que hizo fue una serie que se llama Jinx, que es una versión, a él le encanta, está especializado en hacer en el género negro, entonces es una versión noir del bueno, el feo y el malo. Es muy interesante, en blanco y negro. También tiene Goldfish, Fire, tiene unas cuantas series en ese plan. ¿Qué pasa? Que Tom McFarlane, uno de los creadores y jefazo de Image, del creador de Spawn, vio su trabajo y le gustó lo que vio. Y entonces le contrató para hacer Sam & Twitch. Sam & Twitch son dos detectives del universo de Spawn Bendis, junto a Alex Maliu, me parece que es. Lo comprobaré, que no lo tengo seguro. Alex Maliv, que es uno de sus dibujantes a los con los que hace montones de proyectos, hicieron varios números, unos 20 números y tal. Bastante interesante, género negro. También hizo un Hell Spawn. No, yo de Spawn no soy un conocedor, la verdad. Y luego, pues lo más interesante, bueno, también hizo Torso con Mara Andreiko. Y en el 98 hizo Powers, que es donde realmente le empezamos a conocer todos. Powers también es para Image, que bueno, es un proyecto suyo. O sea, directamente cuando él se ha cambiado de editorial se lo ha llevado, ha estado en Marvel, yo creo que en DC ha llegado a salir algún tomo de Image, de Powers. Powers es una mezcla entre superhéroes y género negro, detectives, un superhéroe muerto y unos detectives investigan. Le queda muy bien, le funciona muy bien con Michael Lavon o Emin. Bueno, en el 2000, lo típico, o sea, va teniendo éxito y en el 2000 la Marvel le contrata. Bill Yemas, bueno, en el 2000 más o menos, en final 99, principio del 2000, en Marvel cambia el equipo, cambia los editores, se va a Bojarras, entra Joe Quesada. Joe Quesada viene de Independientes, bueno, de Independiente, viene de hacer sus cosas. En Marvel empezó, entró como subcontratado con su equipo para trabajar con unas cuantas series perdidas, que se la dieron a él, tipo Daredevil, tipo Inhumanos, tipo Castigador. Allí en esos proyectos, en esas editoriales, en esas colecciones entraron varios dibujantes amigos de Bendis, con lo cual por ahí metió un poquillo la patita. Y aparte, con todo este material que está haciendo, en Marvel se fijan en él. Y Bill Yemas, que es uno de los jefazos de Marvel en esos momentos, se fija en él para hacer Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man es el relanzamiento de Spider-Man para el siglo XXI, sin 40 años de cronología, de, de, de,
de continuidad que pesó a mucha gente. Le cuesta seguir 40 años de TVOs y lo entiendo perfectamente. Entonces, lo que hace es desconstruirlo. Parte de la gracia del trabajo de Bendis es que él lo hace despacito. O sea, él coge un TVO y lo lleva a su ritmo. O sea, por ejemplo, la primera historia de Spider-Man, el Amazing Fantasy 15, que son 13 páginas donde cuenta el origen, se tardó 7, se adaptó en 7 números de su colección. Evidentemente a Marvel le interesa porque es mucho dinero. 7 TVOs a $2 cada uno, o $3, no me acuerdo cuánto valía, pues es un dinero. Bueno, después de esto, pues claro, se funciona un. Ultimate Spider-Man lo dibujaba Barbagli, que es un dibujante de los años 90 de Spider-Man, muy interesante. Algún detractor tiene por ahí que conozco, pero es interesante. Y entonces la gracia que tiene es el estilo de TVO moderno, por un lado, y el dibujo de TVO clásico. Entonces, pues este equipo creativo aguantó 111 números. Parte de la gracia es que querían aguantar más tiempo de lo que estuvieron Stan Lee y Jack Kirby en Cuatro Fantásticos, que fueron 102 números. Alguien se le olvidó comentar que Sergio Aragonés y Mark Evanier estuvieron en Marvel, en Epic, haciendo Gru durante 120 números. Bueno, fallo como cualquiera. Bendis estuvo haciendo varios títulos de Ultimates, tipo Ultimate Marvel Team Up, Ultimate X-Men, haciendo runs, historias. Bueno, aparte de esto, donde entró también, donde lo controlamos un poquito más, es en Daredevil. En Daredevil se relanzó, como ya os he contado, con Joe Quesada, con guión de Kevin Smith. Cuando terminó de hacer guiones Kevin Smith, me parece que era David Mack el que hacía los guiones. Bueno, los TVOs se retrasaron muchísimo en eso, que para metieron números en medio para intentar cumplir fechas, y entre ellos hay una miniserie que se llama Daredevil Ninja, que hizo Bendis con, no me acuerdo, el dibujante, que ahora lo pondré aquí rojo. Alguien que trabajaba para Nexus, así es lo que me recuerdo. Ahora lo pongo aquí abajo. Y entonces ahí entró. Uy, portazo. Y ahí entró. Hizo unos cuantos números, pero a partir del 26 se convierte en el guionista regular junto a Alex Maleev, y estuvo hasta el número 81. Y entonces lo convierte en puro género negro. A ver, Daredevil es un personaje que se presta a esto. Daredevil, yo soy de los que cree que hay dos Daredeviles: el Daredevil de antes de Miller y el de después de Miller. El de antes de Miller, que le podemos llamar Dan Defensor, un guiño para los viejos lectores, es un superhéroe. Es una especie de Spider-Man un poquito mayor, un poquito más cutre, simpático. No pasa de ahí, no tiene grandes tebeos en sí mismo, tiene cosas. El de Miller lo convierte en puro género negro, con ninjas, con. Es mucho más intenso. Y entonces ese es el Daredevil que nos ha llegado ahora. Entonces, pues aquí Bendis disfruta con esto y lo hace fenomenal. Bueno, también es conocido de esa etapa Alias. Alias es una mini. Bueno, no es una miniserie, fueron 28 números junto a Michael Gaidós, en los que cuenta la historia de Jessica Jones, que es una detective. El género negro es en el subsello Max, con lo cual hay tacos, es un poquito más para adultos. Este veo muy interesante, muy intenso. Y además juegan un poquito también a meterse dentro de la continuidad. ¿Por qué? Porque ella ha estado en retrocontinuidad. Ella ha estado en las mismas clases de Peter Parker cuando antes de tener sus poderes. Ella ha sido Vengadora en números que nunca hemos leído y tal. Todo esto lleva a que Marvel le propongan para la colección más grande. Bueno, más grande, no, os cuento. Hay un momento que hay una conferencia editorial para ver qué hacemos con Vengadores. Vamos a ver si podemos relanzar esto un poquito. Ya se ha ido Busiek, ya se ha ido todo. Por aquel momento estaba Chuck Austen haciendo guiones, Dios. Y entonces hay un momento que en la conferencia Mark Millar suelta algo así: bueno, ¿y por qué los Vengadores? ¿Por qué no son los héroes más poderosos? ¿Por qué no es como la Liga de la Justicia? ¿Por qué no está Spider-Man, o más populares, Spider-Man o lo ven, no? Cosa que denota que no. Que creo que no conoce lo que es los Vengadores sin Bruja Escarlata, sin la Visión, sin esos pequeñitos, sin los personajes más secundarios. Para mí, para mucha gente, no es solo Vengadores. Bueno, pues Marvel le hicieron caso, relanzaron Vengadores, no la hizo Millar porque estaba liado, entonces dijo: Bendis, pues la hago yo. Pues Bendis entró en el 2004, se fue en el 2012, hizo montones de números de Vengadores, donde está Luke Cage, donde está lo ven, donde está Spider-Man, donde está cualquiera que pase por ahí es Vengador. Te veo muy entretenidos para que le guste.
Yo no soy muy fan. Dentro de esto, pues claro, jugamos a meter todos los, todas las, lo que hace muy bien es relanzar Vengadores. O sea, Vengadores lleva una temporada. Vamos a ver, Marvel no quiere estar harta de X-Men, porque no es que esté harta de X-Men, es que ha vendido los derechos de X-Men, y X-Men ya no es suya, realmente. Donde está el dinero es en el cine. Y entonces, como X-Men ya han vendido sus derechos a la Fox, como que no se preocupan tanto, ya funciona por sí sola. Entonces lo que intentan es darle más protagonismo a Vengadores. Si os fijáis, justo este protagonismo de Vengadores que alcanza aquí, entre los Ultimates también, con Mark Millar y Brian Hitch, que en el universo Ultimates hay una colección que se llama Los Ultimates. Y esos son realmente el prototipo de lo que va a ser la película de Vengadores, de lo que es el dinero en Marvel. Bueno, pues esto, digamos que todo esto se retroalimenta y se lleva a la colección de Vengadores, y donde Bendis hace una labor titánica, donde mezcla personajes de mil colecciones. Le quedan así, de aquella manera. Opiniones, ya sabéis. Vamos a ver. Entonces, aquí pues hizo, a ver, ¿qué os puedo contar? Vengadores, no Vengadores, Vengadores Oscuros. Relanzamiento de la Edad Heroica, la Era de Ultrón, Vengadores contra X-Men, pues, ya sabéis. Funciona, funciona, esto funciona. O sea, yo me puedo. El fan clásico puede no estar tan a favor de esos TVOs, pero hay que reconocer que venden. Y esto es una empresa, y a esto venimos. O sea, nosotros somos lectores y queremos algo más que venta, pero en realidad la editorial lo que quiere es venta. Entonces, claro, ahí estuvo un montón de años. Aparte de esto, hizo Spider-Woman, unos cuantos números con Alan Malius, Moon Knight, unos números horribles, ¿ves? Aquí no puedo, no puedo. Hizo Takio, hizo Scarlet, hizo miniserie de sus cosas. Hay un momento que deja ya Vengadores y se va a hacer los X-Men. Y tiene una idea muy curiosa y muy interesante, que es hacer que los X-Men de las historias clásicas de Stan Lee y Jack Kirby viajen en el tiempo, vean todo el pollo que se ha montado con los X-Men, que no, vamos, no lo reconoce ni su madre, lo del futuro se ven, no se reconocen, e intentan y se quedan en el futuro, en nuestro presente, intentando arreglarlo todo. El caos es increíble para la continuidad, bueno. Lo más gracioso, que juegan con todo. Sacan del armario al hombre de hielo, yo qué sé, hacen mil cosas. Creo que, según recuerdo, el profesor X es el padre de Mística. No sé, mi cerebro ha olvidado de estas cosas. Bueno, aparte de eso, también hace los Guardianes de la Galaxia. Ve que también es una persona inteligente. O sea, ve que hay unas películas que van a hacer que los personajes se popularicen y él se apunta. ¿Por qué? Porque según vendes, cobras más. También hace Iron Man, igual, otro personaje súper conocido. Donde lo más interesante que hace es que, tal y como coge Iron Man, se deshace de Tony Stark y hace dos Iron Man. Una es el Doctor Muerte y otra es Riri Williams, una joven afroamericana que, claro, evidentemente es perfecta para el siglo XXI. A ver, ¿qué pasa? Que hay un momento que ya después de hacer todo esto, bueno, incluso hay un momento que relanza Ángela. Ángela es un personaje que salía en Spawn y que, digamos que el dueño se suponía que era McFarlane. Bueno, hay unos líos, al final el dueño es Neil Gaiman y se lo cede a Marvel. Y bueno, pues ya está. Entonces, en el 2017 anuncia que se va a DC. Cuando se va a DC, pues allí en DC, pues se encarga de la serie de Superman, se encarga de la Legión, se encarga de. Ahora mismo está con la JLA. En DC estos días hay un poquito de lío. Estos días son convulsos, ya sabéis, el COVID y. Se junta el COVID y que ya los CBOs no venden como antes y está la cosa un poquito complicada. Bueno, Bendis es un tío inteligente. No solo aparte de. No vive de los cómics, solo está. Se encarga de meterse en la industria de videojuegos, es productor de películas y de series y tal. ¿Qué pasa con Bendis? Os cuento. Su estilo. Su estilo son diálogos. Los diálogos son marca de la casa. Son diálogos largos que se mezclan. O sea, si aquí donde estoy yo. Aquí donde estoy yo. Está el personaje aquí. Y aquí se llena de bocadillos. Y va corriendo. Son muy característicos, son muy tarantinianos, son muy David Mamet. Tú ves un TVO de Bendis, lees un TVO de Bendis, sabes que es suyo, tiene un estilo muy característico. ¿Cuáles son los pros de Bendis en una colección, en una editorial? Mira, el primero es la fidelidad. Él no entra en una colección y se va hacia los 12 números y se va. Él se queda hasta que le echan, se queda pegado, lo cual hace que la colección sea coherente.
si te gusta Bendis, lo vas a disfrutar. O sea, si entra en Vengadores en el 2004 y se va en el 2012, son 8 años de colección. Eso es muy importante. Le da una coherencia, le da una cohesión a esa colección. También es muy importante que vende. Y lo bueno de lo que tiene de vender es que atrae a buenos dibujantes. ¿Por qué? Porque un dibujante quiere trabajar en un sitio donde le paguen bien. Entonces, si vende, le van a pagar mejor. Entonces, ¿qué es el autor que más vende? Yo me junto contigo y hacemos colecciones. Eso es muy importante. O sea, no hay algún TVO ahí mal dibujado. Algún mal dibujante ha trabajado con él, pero si os fijáis, los más grandes de la industria han pasado de estos años, están pasados por sus colecciones. Se le da muy bien el género negro. Es lo que le gusta. Yo siempre reconozco, le veo muchos flashbacks y forward, le veo mucho Tarantino, le veo mucho. Yo, para mí, a mí es un señor que me gusta muchísimo cuando hace personajes fuera de la continuidad, cuando hace alias, cuando hacía alias, incluso sus primeros Daredevil, es que Daredevil es perfecto, porque Daredevil no tiene continuidad, es, ya os digo, hay el de antes de Miller y después de Miller. ¿Cuáles son sus contras para mí? Bueno, es una persona que no se preocupa mucho de lo que es la historia antigua de los personajes. Sus personajes no hablan como hablaban antes. Los diálogos son extrapolables. O sea, él pone un diálogo y tienes a 7 personas delante y ese diálogo no sabe de qué personaje es. En serio. Es un problema. Nos acabamos acostumbrando, pero, por ejemplo, los lectores clásicos de Vengadores descubrimos que no sabíamos quiénes eran. Evidentemente, como los lectores de Vengadores antiguos éramos 7 y los de ahora son 27, pues ganan 27. Esto es democracia de ventas. No conoce la historia de los personajes y se nota. Tiene errores de continuidad. Eso no es un problema en sí mismo. El problema es que Marvel se lo permite. O sea, vamos a ver, no es que Marvel se lo permita. Es que a Marvel no le importa. O sea, Marvel ha dejado de preocuparse de vender los TVOs atrasados. Él quiere vender, Marvel quiere, la editorial quiere vender el TVO del mes y el del mes siguiente. Entonces, no se preocupan tanto de que ese TVO sea acorde con ese TVO que salió hace 30 años. Entonces, pues los TVOs, no hay un editor que diga, Brian, aquí a lo mejor deberías, este no es hermano, porque no puede ser hermano, este no es. No importa, lo entiendo. Siglo XXI, hay que adaptarse, es el buscar un público. Y más ahora que ya el lector de cómics, somos 4 gatos y realmente esto de lo que tira es de las películas. Que es un poco triste, pero bueno. Y por eso los personajes, al cambiar los diálogos son intercambiables, los personajes son intercambiables. No te da la sensación de estar viendo algo que vaya a durar en el tiempo. ¿Quién sabe? Y eso, pues se les da muchísimo mejor los diálogos que la acción. Parecen. Es que es un problema de su tiempo. Ya os digo, yo no creo que el problema sea Bendis. Bendis es un buen guionista. Es más, estoy seguro que es un buen guionista porque le he visto buenos guiones. Y esta crítica me gustaría poner algo. Yo hablo del autor. Hablo de su obra, no hablo del autor. El autor, por lo que yo sé, es una excelente persona. Pero además, de verdad, o sea, le debes, está implicado en mil cosas y parece una excelente persona. Y seguramente si le conociera me tomaría dos cervezas con él. Pero a mí su obra no me gusta. Pero no me gusta a mí particularmente. Yo además considero que el problema no es él. O sea, yo creo que es que la Marvel del siglo XXI nos ha echado unos cuantos lectores, unos viejos lectores. Yo el momento, para mí, Quesada, Mark Millar y Brian Michael Bendis es el momento en cuando ellos entraron en el que yo me fui. Bueno, pues es lo que hay. Aprovechemos para terminar colecciones antiguas, para leer otras cosas y para ojear de vez en cuando buenas colecciones, porque en Marvel siguen habiendo buenas colecciones. Todo es saber buscar. Pues nada, espero no haber sido un poquito menos crítico. Ya os digo, no es un mal guionista. Y lo que no me gustaría es enemistarme con los que os gusta. Bueno, pero si me pilláis en un bar, me dais 2 cervezas sin alcohol, hablaremos mal de él. Pues nada, chicos, un saludo y un placer hablar con vosotros. Suscribiros y dar al like. El último vídeo tiene 4 likes. 4. 4 likes. Nada, un saludo a todos. Y a mi nieto Sergio, que hoy cumple 11 años. ¡Adiós, hola, Sergio! Hasta luego.